La necesidad presente en el hombre de trascender, de no morir o dejar de ser, lo ha llevado a buscar los medios necesarios para proyectarse aún después de la muerte. Así, el hombre náhuatl ha encontrado que a través de las flores y los cantos o de la existencia en otra vida, logrará este fin anhelado que no se rompe con la muerte física. Y es el momento en que los dioses de la muerte hacen su presencia plena y total y se crean los diversos lugares a los cuales el hombre irá después de la muerte. Si para el cristiano esto estará condicionado por el comportamiento del hombre, para el hombre náhuatl lo que lo condicionaba era el género de muerte. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Bienvenidos etnófilos. Con motivo de la celebración del Día de Muertos, quiero compartir algunos datos sobre la muerte en el México prehispánico. Datos que sustraje del libro Muerte a filo de obsidiana del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. En esta primera parte hablaré de los conceptos de la muerte entre los nahuas. En su libro tercero, Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano durante la conquista de México, nos relata cómo, al morir, los difuntos del México prehispánico podrían ir a tres diferentes lugares según el género de muerte. Estos eran el Tlalocan, el Sol y el Mictlán. Parece ser que el ritual funerario utilizado correspondía a cada uno de los géneros de muerte. El Tlalocan. A los que morían por rayo, ahogados o por un tipo de enfermedad como leprosos, sarnosos, bubosos, gotosos e hidrópicos, les estaba deparado ir al Tlalocan, lugar de los tlaloques, en donde jamás faltaban alimentos y frutos, además de ser un lugar de constante verano donde podían regocijarse y no pasar pena alguna. En cuanto a la forma de enterrar a los muertos en estas condiciones, Sahagún nos relata. No los quemaban, sino enterraban los cuerpos de los dichos enfermos y les ponían semillas de bledos en las quijadas, sobre el rostro, y más poníanles color de azul en la frente, con papeles cortados, y más en el colodrillo ponían los otros papeles, y los vestían con papeles y en la mano una vara. Acompañantes del sol. A los guerreros muertos en combate y a las mujeres muertas en el parto les estaba destinado ir a la casa del sol, lo que Fray Bernardino de Sahagún llamó cielo. En efecto, tanto los guerreros como los sacrificados habitaban la parte oriental del cielo, y al salir el sol gritaban y miraban hacia él, y lo acompañaban desde el amanecer hasta el mediodía, mientras hacían peleas de regocijo. Al llegar al Nepantla, Tonatiu o mediodía, dejaban el lugar a las mujeres muertas en el parto, que lo continuarían acompañando hasta la puesta del sol. Pasados 4 años después de la muerte, las almas de estos guerreros se convertían en diversos tipos de aves. En el caso de las mujeres muertas en el parto, adquirían una calidad especial, pues se convertían en mozihuaquetzque o mujeres valientes. Acompañan al sol desde el mediodía al atardecer. Estas ihuateteo o mujeres diosas habitaban la parte occidental del cielo y fueron representadas por los aztecas, según parece, en esculturas de mujeres con el rostro descarnado. El Mictlán. Los que morían de enfermedad común iban al Mictlán, así fueran nobles o gente del pueblo. Ahí residía Mictlantecuhtli y Mictlantzihuatl, señores de los muertos, conociéndose al primero también por los nombres de Tzontemoc y Aculnahuacatl. De estos nombres nos dice Alfredo Chavero, mas el astro, al terminar su carrera diurna, se oculta detrás de la tierra y entonces lo llamaban los nahuas Tzontemoc, que quiere decir el que cayó de cabeza. Creían los nahuas que cuando el sol se hundía en el occidente, iba a alumbrar a los muertos, a ser el señor de la mansión de los muertos, el Mictlantecuhtli. Así el dios astro, Tonatiuh, se convierte en Tzontemoc al caer la tarde y por la noche en Mictlantecuhtli. Mientras se le colocaban papeles al cuerpo del muerto, se le decía de los diferentes lugares por los que habría de pasar en su camino al Mictlán. Según Sahagún, estos lugares eran dos sierras que chocan entre sí, una culebra que guarda el camino, el lugar de la lagartija verde, tenían que pasar por 8 páramos y 8 collados, el lugar donde se encuentra el Itzehecayant o viento frío de navajas. Se quemaban todas las armas, ropa y enseres personales del difunto para que le sirviera de abrigo en ese momento, lo mismo ocurría si era mujer.
Después de esto, debían atravesar un río llamado Chiconahuapan, último paso antes de llegar al Mictlán, para lo cual debían montarse sobre un perro que los ayudaría en este último trance, por lo que se le mataba para que sirviera de acompañante. Una vez amortajado el cuerpo, los ancianos se dividían el trabajo, ya que dos de ellos se encargarían de quemarlo en tanto que otros dos lo alanceaban con palos, mientras algunos más entonaban cánticos. Una vez quemado, lo rociaban con agua a manera de lavado y ponían los restos dentro de una olla que se enterraba bajo el piso de algún cuarto de la casa. Al Mictlán, o noveno infierno, se le describe como un lugar muy ancho, lugar oscurísimo, que no tiene luz ni ventanas. También se le conoce bajo el nombre de Tosenchan o Tosenpapoliwiyan, que significa nuestra casa común o nuestra casa común de perderse. El término Shimoayan o Himoayan, donde están los despojados, los descarnados. Atlecalocan, sin salida a la calle. Huiloguayan, donde todos van. Kenamican, donde están los así llamados. Es necesario aclarar que aparentemente no se trata de un lugar de sufrimientos como el infierno cristiano, sino del sitio donde se encuentran depositados los huesos y los restos de las personas muertas. Sin embargo, los frailes sí lo interpretaban como semejante al infierno. Había otro lugar que estaba destinado solamente a los niños. A este se le conoce como Chihihuacuajuco o Xochatlapan. Y el que moría muy niñito y aún era una criatura que estaba en la cama, se decía que no iba ya al mundo de los muertos. Solo iba ya al Xochatlapan. Ahí está erguido el árbol nodriza, maman de él los niñitos, bajo él están haciendo ruido con sus bocas los niñitos. De sus bocas viene a estarse derramando la leche. Fray Bernardino de Sahagún. Ceremonias conmemorativas. Nos cuenta Fray Diego Durán cómo existían dos fiestas dedicadas al culto de los muertos y que correspondían a los meses noveno y décimo del año náhuatl. La primera se llama Micahuilhuiltontli, que correspondía al mes de Tlaxochimaco, y la segunda correspondía al mes Xocotlhuetzi o Xocotlhuetzi. Sabemos también que los tlaxcaltecas llamaban al noveno mes Micahuilhuitl, fiesta de los muertos, por lo que parece ser que algunos pueblos nahuas lo utilizaban con el sentido de rendir culto a los muertos. La fiesta del Micahuilhuiltontli era en honor de los niños muertos y comenzaba el 8 de agosto durante 20 días como todos los meses. Dice Durán, llamaban a la dicha fiesta que en principio de este mes celebraban con todo el regocijo posible Micahuilhuiltontli, el cual vocablo es diminutivo y quiere decir fiesta de los muertecitos, y a lo que de ella entendí según la relación fue ser fiesta de niños inocentes muertos. El décimo mes del año correspondía a la fiesta grande de los muertos, Huemicahuitl, que tenía por nombre Xocotlhuetzi o Xocotlhuetzi. Empezaba el 28 de agosto y duraba 20 días. La ceremonia principal consistía en recoger un madero que había sido cortado el mes anterior para la ceremonia del noveno mes y trasladado al patio del templo, en donde se adornaba profusamente. Antes de derribar el madero, se ponía una gran ofrenda de comida y pulque bajo él. Los jóvenes se ataviaban ricamente y danzaban alrededor y finalmente había gran comida y bebida. ¿Y qué concepto tenían los pensadores nahuas o tlamatinimes sobre el más allá? Para León Portilla existían varias corrientes de pensamiento alrededor de lo que ocurría después de la muerte que menciona en su filosofía náhuatl. Una primera que plantea que solamente en la tierra se vive y que por lo tanto hay que gozar y cantar. La segunda, que está más apegada al concepto religioso, vive la incertidumbre del más allá, del Kenamican, en donde se vive de alguna manera, pero se mantiene presente el temor a lo desconocido. Y una tercera, en la cual la permanencia en la tierra, en Tlaticpac, no va a dar la felicidad, sino que ésta se encuentra en otra parte. Mencionábamos que la muerte del individuo cristiano no era más que una muerte estática sujeta a un juicio y hasta ahí. Para el fraile, el Mictlán no es otra cosa sino el infierno. Sin embargo, este no era el concepto para el hombre prehispánico, a quien se le trata de imponer un dios sangrante para ocupar el lugar de un dios que necesita sangre. Las imágenes de Cristo son las de un dios ya muerto o agonizante. La muerte de la muerte ocurre porque la colonia trata de introducir un concepto diferente. La figura del esqueleto con su guadaña o que danza es preludio de que va a llevarse a alguien al más allá. Es una muerte temida.
En cambio, en el México prehispánico se le teme como cosa natural, no porque vaya uno a sufrir y a condenarse eterna e irremisiblemente. Se llega a desear morir en determinada forma porque ello hará que el hombre acompañe al sol, razón de ser de todo lo creado. De los huesos mismos volverán a ser vida, y el hombre al morir volverá a caminar, a peregrinar hasta llegar al Mictlán, en donde reside un dios de la muerte, cosa que no ocurre en Occidente. Para terminar esta primera parte, solamente nos resta señalar que la realidad de la muerte, como algo insalvable, ha llevado al hombre a buscar un escape, a no morir, a trascender de alguna manera. El hombre náhuatl nos dejó sus obras y en algunos casos quiso hacerlo a través de la flor y el canto, y lo logró. Pues aquí la primera entrega de los náhuatl frente a la muerte. Espero que este concepto sea de tu agrado. Esto es Etno Channel, yo soy Juan Carlos Portillo y bienvenidos sean nuestros muertos.